Déjame. Muchas gracias por ayudarme. Sí, te he dado. Reis ha llegado a un acuerdo con el SAI y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Zere. Debo detenerlo.
Oh,
Reis ha llegado a un acuerdo con el Sai y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Zere. Debo detenerlo. Me da igual que esté loco y que sepa que...
Reis ha llegado a un acuerdo con el SAI y va a escapar de Harran con los datos de la investigación del Dr. Zere. Debo detenerlo. ¡Cállate! No tengo ganas de oírte. ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. ¡Oh! La manifestación de mi voluntad. ¡Maldita sea! ¡Oh!
Menuda entrada. Puede que seas un rey. Un rey de barro. Toma, Crane. Acepta una ofrenda para el rey. No puedes matarme. No puedes vencerme. Ni siquiera puedes alcanzarme. Intentas una y otra vez. Deja que yo ponga el acompañamiento. La música del sufrimiento, interpretada por esclavos para un esclavo. Vamos, 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 más rápido, coño. Pasando. Esto es lo que obtenemos por intentar ganarnos la vida. Rice nos ha traicionado. Voy para allá, Karim. Voy a subir y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos. Por aquí, no. Hemos colocado minas en los 2 pisos por encima de nosotros. Ve por el segundo bloque. Sube lo más alto que puedas. Después podrás llegar aquí.
Ha sido Karim quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle. Algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararte. Me gustabas más cuando no hablabas tanto. Pero considera esto como una cuestión de, llamémoslo, igualdad de oportunidades. ¿Qué entiendes ese concepto, no? Eso te ha dolido, Crane. Permíteme que contribuya a tu sufrimiento.
Jamás. Considérate miembro de un club exclusivo. ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club. De sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Esos sentimientos te hacen débil. Nos vemos las caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleimán. Vamos, Crane. No finjas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Tienes razón en una cosa, Crane. Suleimán está muerto. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleimán está muerto. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás conmigo. Sí, vamos. No puedes resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. ¡Que te jodan, cabrón! ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. ¡No! ¡Me dejes así, Crane! ¡Demuestra que eres ¡Joder! Un... ¿Quieres Véngate. Callarte de una puta vez?
pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harlan, esta herida me habría matado. Pero ahora tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harlan tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! Dos. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí, no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son, bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte.